Hola, bienvenidos a esta selección de lo más destacado del debate en línea de Euronews, en el que nos preguntamos cómo cambiará Europa el 5G. En este debate sobre el futuro del 5G nos acompañan Alex Sinclair, de la GSMA, Philip Song, de Huawei, y Logan Lebouché, de Orange. Escuchemos lo que tienen que decir. ¿Cómo va el despliegue? Mucha gente dice que Europa está atrasada, pero ¿cuál es la situación? Lo primero que hay que señalar es que la generación 5G es la más rápida jamás desplegada. Ya hay unas 214 redes en funcionamiento. Si nos fijamos en los líderes mundiales ahora mismo, son países como China, Corea del Sur y Estados Unidos, pero aquí también hay mucho impulso. ¿Cuáles son los argumentos para los consumidores? ¿Por qué necesitan pasar al 5G? Habrá un nuevo punto de crecimiento para el mercado de consumo 5G. Por ejemplo, en Europa, un operador en Grecia ya ha lanzado un nuevo juego de baloncesto en servicios de transmisión en directo. Puede ofrecer la visión libre 5G, por lo que puede llevar a los espectadores la visualización y la experiencia interactiva. Estamos experimentando en un estadio la capacidad de ofrecer a los usuarios la posibilidad de hacer zoom sobre un jugador concreto, por ejemplo, y obtener información sobre el mismo. Así que tenemos que conseguir una sensación de inmersión. Paso ahora a la seguridad y la privacidad. ¿Cómo abordamos estas cuestiones? ¿Cómo se están abordando en este momento? Al principio del 5G, la seguridad estaba realmente en el centro de la especificación. Y hay cifrado en todo el camino entre el dispositivo y la red. Abordar estos retos es nuestra máxima prioridad. Por eso trabajamos sin descanso para desarrollar productos y soluciones que aporten seguridad, sean fiables y de calidad. Cuando se creó la 2G, el paradigma de la seguridad era completamente diferente al actual. Era más seguridad por privacidad. Entonces teníamos algoritmos de encriptación encerrados en cajas fuertes. Ahora la seguridad se basa en la apertura de todo y en que todos los atacantes, los investigadores, ataquen abiertamente en una especie de crowdsourcing. Y eso funciona, pero al mismo tiempo, ya sabes, las redes 2G han existido durante 30 años, por lo que necesitan ser retiradas. A menudo escucho que el 5G nos va a ayudar a reducir nuestros costes energéticos. Si observamos los volúmenes de datos que estamos procesando en comparación con, por ejemplo, hace 10 o 15 años, son órdenes de magnitud diferentes, pero básicamente la cantidad de energía utilizada es invariable. Así que las redes 5G son unas 10 veces más eficientes energéticamente que la red 4G. Esto es todo en este espacio. Puede ver el debate completo de Euronews en el que se pregunta cómo cambiará Europa el 5G en nuestra página web euronews.com. Hasta pronto.